Mire, ni un pelo que hemos perdido, ni un diente que nos falta, todos van a ser recuperados aquí. El tendón que tengo soldado, mi hermano, se va a recuperar, mi hermano. Ya no va a tener la pierna más corta. ¡Amén! ¿Cuánto lo creen? ¡Qué glorioso va a ser el día cuando veamos placas cayendo! Pelos naciendo. Brazos siendo restaurados. Amén. Yo creo que va a ser un día muy glorioso. ¿Qué avivamiento vamos a tener esa hora? Verdadero es Señor Jesucristo. Por eso dice: oh, gracias, Padre. Oh, digno eres, Señor. Gloria a Dios. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor Jesucristo. Cuán buena es tu palabra, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias. Parece que yo necesito más que amén. Qué glorioso va a ser esa hora. Todo nuestro achaque, mi hermano. Amén. Por eso dijo su siervo el mensaje al profeta como Moisés: temo que la iglesia está perdiendo su objetivo. Nuestro objetivo mayor, dice, estamos esperando la segunda venida al Señor. Y nuestro cuerpo, a veces en nuestras vidas, no estamos esperando, mi hermano. ¿Cómo es que hemos entrado en un costumbrismo? Entonces Dios tiene que sacarnos de ese costumbrismo. Quizás fue una costumbre para el pueblo saber todas las leyes, saber todo lo que hablaba, y cuando vino Jesús a la escena, ellos no lo vieron. Porque tenía que venir de acuerdo a cómo Moisés lo había hablado, pero no estaban mirándolo, que era de acuerdo a la parte espiritual. Y cuando vino en la parte espiritual y vino un hombrecito, mi hermano, amén, ellos no lo vieron. Amén. Se cabecearon. Amén. Solamente lo vieron los predestinados. Amén. Por eso que el día que estamos viviendo es un día como los días en los días de los de estos rabinos. Ellos todavía están esperando al Mesías. ¿Y por qué dice ellos están todavía? Porque Dios los cegó para que tú y yo entráramos. Pero quizás tú y yo no estamos viviendo a la altura que diríamos vivir. Ah, no te pongas soberbio, ni te creas más grande que ellos. No, Dios los cegó para que tú estés esta mañana gozándote.
y el pueblo está perdiendo ese objetivo. Amén, amén. Están más enfrascados las cosas carnales, humanas. Más enfrascados los problemas de iglesia. ¿Qué es lo espiritual, mi hermano? Amén. Dios tiene que movernos. Y Él mete enfermedades, mete pleitos para que nos estremezcamos un poquito. Para que salgamos de esa atmósfera. Y quiere meternos en la atmósfera de su palabra. Entonces su siervo dice: temo que estamos perdiendo nuestro objetivo. Él lo dijo en 59, mi hermano. Temo que la iglesia ya no está pidiendo un avivamiento. La iglesia no está pidiendo más del Espíritu Santo. La iglesia no se está gozando con las sanidades. No se está gozando cuando un creyente entra y Dios lo cambia. O sea, está viviendo. Pero el creyente verdadero está expectante. Oh, gracias. Tiene que estar mirando lo que Dios está haciendo. Pero es un capo en hablar de lo que pasó con Cabal, que pasó con este, con los Sukemish. Pero de Dios, por mano, nada. Amén. Oh, este creyente es más político que espiritual, mi hermano. Este creyente es más negociante que espiritual. Por eso digo, temo que estemos perdiendo. Hay un objetivo mayor que está. Es ver lo que Dios está moviéndose. Lo que Dios está haciendo en las personas. Lo que Dios está haciendo en mí, mi hermano. Si hay cosas que quizás pasaron años que no las pude vivir, y hoy día estoy viéndolas. Puedo vivirla. Entonces usted le da gracias a Dios. Porque sabe que antes usted no podía perdonar, pero ahora puede perdonar. Amén. Entonces usted dándole gracias a Dios, porque Dios va creciendo. Dios va avanzando. Y Dios nunca nos ha dejado. Por eso Dios es nuestro. Es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está presente. Él no nos va a dejar. Amén. Por eso es que nosotros a veces descuidamos esa parte tan importante que Dios quiere para usted y para mí. Y fallamos. Estos hombres de negocio del Evangelio completo han sido una de mis grandes ayudas al aceptarme para ayudar a cumplir el propósito por el cual yo creo que el Señor me envió a ayudar a hacer. Amén. Entonces, cada creyente que Dios lo ha llamado tiene que haber un propósito. Amén. Me ha ayudado a hacer. Ese era de reunir el cuerpo de Jesucristo. En mi propósito es hacer eso. Eso es lo que está en mi corazón. De ver todos los hijos de Dios en un acuerdo y en un corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Avanzando adelante. Amén.
sea, cada creyente tenemos que estarlo viendo como cada día, en vez de retroceder, ese creyente va avanzando. Por eso que a nosotros, a algunos nos da pena cuando creyentes retroceden, cuando creyentes fallan. A ningún hijo de Dios le da alegría, nos da tristeza. Amén. ¿Lo cree de corazón? Amén. Y ese es mi propósito hacerles eso. Eso es lo que está en mi corazón, de ver a todos los hijos de Dios en un acuerdo y en un corazón, avanzando adelante. Entonces yo creo que cuando se cumpla, entonces la obra estará para terminarse. El milenio se establecerá y el rapto vendrá. Y el rapto vendrá. Y ciertamente estamos orando y vigilando, esperando esa hora. ¿Qué es lo que está haciendo el creyente? Esperando. Es ahora que Dios lo que prometió, Él lo tiene que cumplir. Y mientras vemos el reloj moviéndose, el calendario del reloj de Dios, todas las profecías siendo cumplidas y puestas delante de nosotros, ahora para que el Mesías que viene. Amén. Ciertamente somos un pueblo contento. Amén. Y deberíamos ser de esa manera. Amén. Cuando nosotros vemos que Israel fue proclamado nación y en el año 48, y el año 46 la Nación Unida lo aceptaron y levantaron su bandera, y vemos que era imposible que Israel fuera restaurado. Y cómo Dios de todos los países los comenzó a mover y a llevarlo. Y luego vino la guerra, dice que eran 3 millones de judíos para combatir 100 millones. Amén. Era algo imposible. Todos decían, Siria lo va a eliminar, Egipto, el armamento que tiene. Pero no contaban, estos egipcios, estos sirios que eran los más poderosos, no contaban que el Dios de Israel estaba con ellos. El mundo no sabía que Dios era el que lo estaba trayendo. No eran ellos volviendo a la tierra, era Dios trayéndolo a su tierra. Y cuando vino un avión lleno de etíopes a Israel, ¿y a qué viene usted de acá? Nosotros venimos a ver al Mesías. Pero sabemos que antes que el Mesías venga, tiene que venir Elías. Y ellos, cada vez que tienen su almuerzo, dejan un servicio para Elías. Porque saben que antes que el Mesías venga, tiene que estar Elías primero. Porque Dios cumple su palabra. Y dice su siervo en el mensaje, el quinto sello, y Dios no solamente le va a mandar a Elías, también le manda a Moisés. Ah, le manda la ley y le manda la gracia. Y vemos que en menos de 50 años o 60 años, Israel hoy día es potencia mundial. No es porque ellos sean los capacitados, es que Dios está con ellos.
Y usted ve los asentamientos de Israel. No hay tierra para vivir, la tierra es para sembrar, la tierra es para cosecha. Tiene que irse a los cerros. Y ellos, mi hermano, apartan, trabajan, pican, sacan la tierra, perdón, sacan las piedras, pirca de piedra, con la paciencia, mi hermano. Y se van a la frontera de los etíopes, de los argelinos, de los sirios, y van a hacer sus campamentos, mi hermano. Saben que cualquier bomba los puede matar, pero están creyendo. Saben que el Mesías le colocó en su corazón que lo van a verlo. Y ellos están trabajando bajo esa expectativa. Y yo estuve en un centro allá en mi tiempo, cuando fui, estuve en un centro donde están las mejores joyas del mundo, en Israel, una fábrica. Y ellos no tienen nada de... Unas poquitas cositas que sacaron del monte, encontraron. Y traen de todo el mundo. Y son los primeros en el mundo en la fabricación de joyas. Pero ¿cómo? Son los primeros en el mundo vendiendo uranio. Dios se lo dio en el Mar Muerto. ¡Oh! Oiga, tierra en el Mar Muerto que no producía nada. Ellos la han preparado y hoy día producen. Ellos saben que Dios está con ellos. ¿Y usted como creyente sabe que Dios está con usted? Si Dios nos colocó en esta tierra, todo lo que tú hagas prosperará. ¿Pero está prosperando todo lo que hagamos? ¿O el mundo nos está agarrando, nos está sacando afuera? O ya porque te dio un buen negocio, o porque ya te dio una buena economía, ya no miras al otro. Ya te cree barrio artino, mamá. Oh, Señor, le pregunta, ¿de dónde viene usted, maestro? Oh, yo vengo de la comuna Cerro. Ah, es la comuna marginal, dice. Así son problemas. Y así también algunos del mensaje están colocando. Dios los está prosperándolo y ya la prosperidad ya los saca afuera. Dígame a mí esta mañana. Ah, ya no enaltece. Imagínese mañana en agosto. Póngase de pie, hermano, por favor. Usted en agosto, que es tu título. Agosto, septiembre. Sí, pues está hablando Dios. Este muchacho, yo le puse mi tiempo super genio, como los 6, 7 años, porque quería arreglar, confesar su vida. Y ahora se recibe de arquitecto. Gloria a Dios. Ya está trabajando, haciendo cosas. Y luego se quiere ir a Estados Unidos a seguir. Allá le pagan por su título. Para revalidar su título 9 meses, le paga el Estado y ya quería con internacional. Entonces ya ese hombre. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. En cambio, en Israel, mi hermano, trajo ingeniero, arquitecto, que no pueden desarrollar su trabajo donde lo aprendieron en Rusia, dice un ingeniero, en mina, en Rusia, en el hielo, y acá en Israel no hay hielo. Y se ve ese ingeniero, mi hermano, se ve, ¿cómo se llama? Cortando manzana. Y contento, mi hermano. Y no están recibiendo un sueldo personal, sino están trabajando en un kibú, y están trabajando todo. Justo necesario. Y el mayor parte del dinero que juntan es para mandarlo para afuera, para que los que faltan regresen.
No hay aspiraciones de grandeza. Es Dios con ellos. Dios prosperando con ellos. Ojalá que aquí también Dios sea igual. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Mi hermano Omar, que se recibió ya de ingeniero. Mi hermano aquí Abel, también, que se recibió de ingeniero y se va a España siete meses. Ojalá que el orgullito de Europa nos agarre. Oh, mi hermana, que son profesoras, hay varias que aquí son profesoras. Que nos mantengamos como Israel. Oh, ¿lo cree usted? ¿Cree que Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Dios es un Dios real. Dios es un Dios maravilloso. No importa cuánto Dios nos bendiga, los estudios, los trabajos, debemos mantener siempre esa humildad de saber que aquí estamos de pasada. Amén. Oh, amén. Y estamos de pasada porque en cualquier momento sabemos que Dios va a cumplir su palabra. Sabemos que en cualquier momento esta tierra va a desaparecer. Pero antes que desaparezca, Dios nos va a sacarnos. Amén. Y mientras vemos el reloj de Dios moviéndose, el calendario del reloj de Dios, todas las profecías siendo cumplidas y puestas delante de nosotros ahora para que el Mesías que viene, ciertamente somos un pueblo contento. Y diríamos ser de esa manera, porque estamos esperando con anticipación el evento más grande que alguna vez ha sucedido en toda la historia de la humanidad. O que alguna vez sucederá. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios, para arrebatar una iglesia para sí mismo y para tomarla para sí mismo. Qué gloriosa hora será esa. Hay muchos grandes eventos que han sucedido en el mundo, muchas grandes cosas, pero nada como eso. Amén. Y ahora nos fijamos que aún la naturaleza misma está clamando por ese día. La naturaleza está gimiendo. Todo parece estar fuera de posición. El sol no brilla como solía brillar. Aquí mi hermano Tito es testigo, yo mismo soy testigo. El sol no calienta hoy día. El sol quema. Antes las tierras que se sembraban se regaban una vez a la semana, después ya dos veces a la semana, ahora día por medio, porque se seca, se quema. Los tiempos, la tierra está gimiendo, las pestes, amén, los árboles, oh Dios nos ayude. El sol no brilla como solía brillar. La ciencia nos dice que el mundo está abultado, muchos pies a la mitad, la cual está haciendo que el océano esté menos profundo en el centro y más profundo hacia el polo norte y el polo sur. Bueno, simplemente no hay nada. Las estrellas no están en sus órbitas como ellas debieran estar. Y todo parece estar fuera de posición. Todo está esperando, gimiendo,
por este día de perfección. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús vendrá y perfeccionará todo lo que es imperfecto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y aún hasta la iglesia que está ahora imperfecta será perfeccionada en el amor y el poder de Cristo. Al grado que aún la muerte misma no tendrá más poder sobre la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Aquellos que han muerto en el camino durante la vigilia, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y hasta la séptima vigilia, murieron esperando esto. La muerte de ellos no puede impedirle disfrutarlo, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, dice, qué hora gloriosa estamos esperando. Amén. Donde veremos creyentes que murieron, murieron ahí siendo quemados, creyentes que murieron comidos por los leones, creyentes que murieron atravesados por la espada, y verlo acá resucitado, hermano. Dice que ellos están esperando este día. Dice Hebreo 11, y aún están esperando por usted y por mí. Porque ellos no son perfectos sin usted. Ellos están esperando, mi hermano. Amén. Amén. Porque es un cuerpo. Un cuerpo de siete edades. De siete periodos gentiles. Iba a sacar él un cuerpo llamado Jesucristo. Amén. Y este cuerpo no es perfecto. Murieron allá ellos, aquí de esta manera. Pero ellos están esperando. Porque hoy día él sabía que estos creyentes que enviaran este día, ellos iban a vencer el diablo en su propio terreno. ¿Y cuál es el terreno más difícil para el diablo hoy día? La mente. Amén. Amén. Hoy día la muerte no es una hoguera. Hoy día la muerte no es un que le peguen un lanzazo o que lo quemen. No, la muerte hoy día, mi hermano, está aquí en la mente. Y aquí en la mente es donde Dios va a vencerlo. Dice su siervo, venza al diablo en su propio terreno. ¿Y cuál es el terreno que el diablo viene? A la mente. La mente es la tierra de nadie. Pero él dijo, vosotros sois la mente de Cristo. Amén. Entonces habrán creyentes que lo venceremos. En nuestra propia mente Él viene y nos manda los dardos. Las legiones vienen aquí a la mente. Pero aquí en la mente Cristo en ti estará venciendo. Y tú no te vas a volver loco. Tú no te vas a volver esquizofrénico. Tu mente no se va a perturbar porque es promesa. Aquí en la mente habremos creyentes que venceremos al diablo en su propio terreno. Él pervirtió la mente allá en el huerto, y en la mente fue donde entró a traer la duda a la varona. En la mente, en la mente lo hizo caer en adulterio. Pero hoy día aquí en la mente
Cristo estará venciendo. Amén. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Allá el diablo usó la mente. Hoy día Dios también lo va a vencer en la mente. Por eso que la Escritura dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú vencerás en la mente. El diablo viene y Dios lo vencerá, porque tú te has rendido a Dios y has dejado que Él gobierne tu vida. El diablo ya perdió todo derecho. Como decíamos día atrás, el diablo quizás estando en el mundo, o algunos estando aquí mismo, le ganó la posición de su tierra, la invadió. Ustedes saben, y quiero que miren la Escritura, ustedes saben que no importaba quién guardara el arca, donde estuviera el arca había prosperidad. Entonces, en un momento, los cautivaban, unos cautivos y unos gentiles llevaban el arca y ellos fueron prosperados. O sea, donde quiera que esté el arca, la palabra va a prosperar. No es que prediquemos un Dios de prosperidad, mi hermano. No se vayan por ese lado. Porque estaba leyendo estos días de los grandes predicadores y pastores que predican prosperidad y eran millonarios. Mira, Billy Graham estaba el tercero. Y así, nombrar los 10 pastores mundiales más millonarios. Predicadores de prosperidad, mi hermano. Amén. Con cuentas bancarias, mi hermano, con aviones y con todo el lío. ¿Ah? Nosotros no queremos ser Piñera, hermano. Porque Piñera es uno de los millonarios de Chile. Quizás sea el 30 y tanto, o un tiempo estuvo sexto. No queremos ser. Jorge, ¿está aquí, Jorge? Él sabe quién es el millonario, el primero aquí de Chile. ¿Sabe alguien? Los Lucy. Ah. Y antes eran los Edward, porque era una mujercita, la millonaria, la más millonaria de Chile. Podrido en plata. Pero ellos quieren más. Amén. Entonces Dios no nos ha hecho para ser millonarios. Gracias, Señor. Pero quiero decirles con todo mi corazón que donde esté el arca hay prosperidad. Quiero decirles esta mañana, donde usted le da la bienvenida a Él, Dios se para por usted, mi hermano. Y esos gentiles, puede que ellos ni cambiaron, pero como ellos guardaron el arca, Dios prosperaron. Amén. Así que la prosperidad no es indicio de que Dios esté con nosotros o que Dios no ha cambiado. Puede que la palabra, pero nosotros necesitamos ser cambiados. No quiere decir que vamos a ser prosperados porque vamos a la iglesia o diezmamos. No, tenga cuidado con eso. No se vaya, es una parte, pero lo que Dios quiere cambiar es tu vida. No quiere decir que tú vas a cambiar porque tienes un don para predicar o tienes a cargo una iglesia o lo que haya hecho, te haya prosperado. Recuerda tú Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Pero Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, no hicimos esto. Dice, así que, sí, sí sé que lo hiciste conmigo, pero fuiste obrero de iniquidad. La palabra que tú usaste estaba correcta. Pero tu vida era inicuo. Tú eres obrero de iniquidad. Me citaste mi palabra, la gente te creyó, pero tú no cambiaste nada. Oh. Amén. O le hablaste a otro y no cambiaste nada. Y con el permiso de mi hermano que está aquí, sus hijas me dijeron, mi papá no estuvo hablando tanto de esto, de esto, de esto, y él no cambió nada. 4 años nos estuvo regañando y él no cambió nada. Lo mismo que estaba haciendo, estaba regañando a nosotros. Mire el predicadorcito, mi hermano, queriendo llevar a sus hijos la palabra, y él estaba más enredado que la hija. No todo el que me dice Señor, Señor entra. Pero hoy día hay un tiempo para arrepentir. Son escrituras que están ahí. Dice la Biblia, Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la misma Biblia nos está hablando. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, si profetizamos, ¿cómo no vamos a entrar? Pues Señor, mira la obra que hicimos, Señor. Mira los diezmos que he colocado en la iglesia. No, no, no. Oye, guachito, estás mal. Tú estás comportándote como un obrero, pero de iniquidad. Iniquidad es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero le gusta hablarle a otro y él no lo hace. Es un creyente inicuo. Es un creyente impío, como dice Proverbios también. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Y estamos aquí en esta hora. Estamos esperando. Esperando esta segunda venida. Y en esta segunda venida, muchos, el diablo nos saca afuera. Porque nosotros descuidamos. Amén. Amén. Vamos a ir entrando al mensaje recién. Me queda una horita. Amén. Oraron mucho, me mejoraron. Gloria a Dios, bendito su nombre. Amén. ¿Sí? Dice su siervo más adelante que dice, Señor, estamos agradecidos contigo de lo profundo de nuestro corazón por este gran escenario otra vez de que podamos estar aquí en esta hermosa ciudad del valle llamado San José con todas sus ciudades hermanas circunvecinas, y en esta noche lo sentimos debido a la reunión este es el centro en este momento, es el que muchas iglesias de esta ciudad han venido y puesto su esfuerzo y han trabajado duro y anunciado preparando las cosas para la reunión, y Dios, nos hemos reunido aquí en este lugar unánime esperando el movimiento del Espíritu Santo. Amén. Que Él venga con gran poder. Amén. Y que sea una reunión que sea recordada por mucho tiempo. Amén. Y cuando los libros de la acción de la tierra se cierran y cuando ellos terminen y nos paremos en el tribunal de juicio, que sea dicho cuando se llegue de leer de esta reunión en ese gran día, que literalmente cientos, si miles se levantarán sus manos en tono gozoso, que esta reunión fue la cual yo conocí a Jesús
como mi Salvador. Que entonces salga de allí una gran aclamación de los muchos de millones que estarán parados. Fue allí que mi pierna torcida fue sanada. Y otro, mis ojos ciegos fueron abiertos. Concédelo, Señor. Pero dirá usted, está hablando de ojos ciegos, pero usted puede estar ciego y estar mirando. La Biblia dice en Apocalipsis, unge mis ojos con colirio para que vea y no se descubra la vergüenza de mi desnudez. Amén. Amén. Ve que se disperse por todas las grandes ruedas de la economía de Dios, que cada iglesia tenga un avivamiento y el poder del Cristo resucitado surja por cada iglesia y cada miembro, hasta que haya un avivamiento por donde quieran estos valles, que venga otra vez como vino hace años, Señor. Trae la lluvia temprana y la lluvia tardía juntas. O sea, lluvia de enseñanza, lluvia de poder, mi hermano. Trae la lluvia temprana, la lluvia tardía junta, y que tu pueblo, que llamado de tu nombre, sea avivado otra vez. Regrésanos a las reuniones pentecostales antiguas, Señor, en donde el Espíritu Santo pueda tener la prioridad. Que pongamos a un lado nuestro aprendizaje y solo seamos gente simple, guiadas por el Espíritu Santo. Pero porque nos damos cuenta que esa es la manera que Él guía, es la manera de la simplicidad. Concédenos, Señor. ¿Cuánto deseamos, mi hermano? Amén. Anhelamos que Dios cambie nuestra manera. Amén. Oh, sería una buena cosa esta noche si nosotros, gente pentecostal y gente de todas las iglesias, nos sintiéramos de la misma manera tocante a ellos, si nos quedamos asombrados de la obra del Espíritu Santo en estos días, si todavía nos dejara sin habla. Yo creo que el problema de ellos es que hemos visto hacer tanto al grado que ha llegado a ser una cosa común para nosotros. Como una historia que vi una vez, que decía que un hombre iba al mar para tomar un descanso, para ver las olas, para oler la sal del mar. Y él encontró un anciano marinero y él dijo, ¿a dónde va usted? Él dijo, al mar, para tomar un descanso. Yo he leído de ello y he anhelado verlo, pero nunca lo he visto, y mi corazón se estremece de emoción al saber que estoy cerca del mar. Pues solo un ratito más y poder ver tocante a lo que he leído, tocante a lo que he soñado. ¿Y cuán relajante será para mí? Y el anciano marinero le dijo al hombre, yo nací en el mar. Yo he vivido en él muchos años y no veo nada estremecedor, emocionante, tocante a ello. ¿Ven ustedes? Él había vivido por tanto tiempo en él hasta que llegó a ser una cosa común. Tengo temor de que nosotros, hermano, hemos visto a Dios descender en su poder, salvar a los perdidos, llenarlos con el Espíritu Santo, a quienes aquellos lo están buscando, sanar a los enfermos, hasta que llegaba a ser una cosa común para nosotros. Amén. Amén. Fallamos en obtener las expresiones hermosas del Espíritu Santo cuando Él trae su poder entre nosotros y vemos su belleza observándole el obrar, y sabiendo que ese es el Salvador de nuestra alma. Amén. Amén. La única cosa a la cual que queda real en el mundo, a la que podamos aferrarnos. Todos los otros fundamentos serán destruidos, todos los otros reinos perecerán, pero el reino durará para siempre. Si algo sucediera en nuestra nación que nos estremeciera de emoción, como que él iban a rebajar los impuestos o algo como eso, estaríamos hablando de ello por todas partes,
Pero Cristo viene y salva un alma y le da vida eterna y nos vamos como que si es una cosa común. Amén. ¿Ve usted? Mientras continuó la conversación, ha de haber sido Satanás quien miró detrás de las nubes y dijo: ya los he tapado solos, él no está con ellos, ahora es mi ocasión para vengarme de ellos. ¿Ah? Ellos me destruyeron allá, me destruyeron esta vida, me convirtieron, pero ahora me queda a mí. Amén. Esa es la manera que Satanás obra, esa es la manera que vigila, esa es la oportunidad por la cual espera de tomar una ocasión cuando nos salimos en lo que llamamos una diversión social, por jugar baraja o por atender alguna campaña o algo que no es piadoso. Él espera para atraparnos descuidado. Quizás en un partido aquí, como algunos juegan fútbol y se pegan patadas y ya se enojan, ya no se pueden mirar como antes. Ah, ¿cómo estuvo? Para los jugadores de pelota. Ah, y ahí el enemigo se mete. Amén. Espera. ¿Ah? Él espera para tapar lo descuidado. Espera hasta que llegue a un lugar en donde la iglesia se ha puesto tibia. Amén. Ya no viene expectativa, mi hermano. Se ha puesto muy ocupada haciendo algo más. Allí es cuando él ataca. ¿Cuándo ataca un creyente? Cuando se pone tibio. ¿Cuándo ataca una enfermedad? Cuando tu cuerpo está débil. La enfermedad le ataca en el cuerpo porque el cuerpo está débil. No tiene los anticuerpos para defenderse. El cáncer, ¿por qué ataca? Porque una célula, una pequeña célula se corrompe. Y esa célula comienza a corromper otra célula. No tiene células para contrarrestar. No tiene defensa. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Él espera para taparlo descuidado. Espera hasta que llegue a un lugar en donde la iglesia se ha puesto tibia. Se ha puesto muy ocupada haciendo algo más. Allí es cuando él ataca. Él está lejos de ello. Y ahora es mi oportunidad de atacar. Yo tengo temor que eso es lo que está sucediendo mal con nuestras iglesias. Y quiero que me entiendan, hermano. No es por denigrar a nadie. No es por hablar mal de nadie, pero aquí en este lugar, si hermanos han estado cayendo, es porque la iglesia está tibia. Amén. Y no estamos hablando de uno, no, estamos hablando del pastor hasta el diácono, hasta el último abajo. No nos goza, no nos da alegría. Que tener a un hermano listo ya para sacarlo de la sangre, que no quiere arrepentirse, no quiere ordenarse, mi hermano. No nos da, mi hermano, alegría, nos da tristeza. ¿Y por qué el diablo nos ha atacado? Es porque nos hemos puesto tibio. Ah, dirá el hermano, pues yo estoy bien, pero somos parte del cuerpo. Esto no es una cosa personal, es una cosa de todo el cuerpo. Si en mi hogar tengo alguno destruido, es porque yo estoy débil. No le puedo echar la culpa al vecino, es mi culpa. Oh.
Si mis hijos no están viendo reunión, no le puedo echar la culpa al vecino ni al hermano. Es mi culpa. Es mi culpa. Y eso es lo que no nos gusta. No nos gusta reconocer. Nos gusta pensar en el otro. No, no, nos gusta que somos nosotros. Amén. Y para eso tenemos que orar. Buscar. Amén. O sea, se ha puesto muy ocupada haciendo algo más. Allí es cuando él ataca. Él está lejos de ellos y ahora es mi oportunidad de atacar. Yo tengo temor que eso es lo que está mal con nuestra iglesia. Hemos tenido un pequeño aliento de prosperidad por los últimos 20 años más. Mucho dinero. Y hemos entrado en grandes programas de edificación. Ahora eso está bien. Y hemos entrado... Y hemos entrado en grandes programas de edificación. Ahora eso está bien. Y hemos entrado en otras cosas, lo cual estaría bien, la educación, y apretando las cuerdas educacionales y edificando nuestros seminarios un poquito más prácticos y metiendo hombres allí que quizás son un poquito más inteligentes que el anciano decano y unas cuantas cosas más como esas, lo cual eso pudiera estar bien, pero nos damos cuenta que nos hemos apartado de las reuniones, de esperar chapadas a la antigua. Las bendiciones pentecostales chapadas a la antigua que solían caer entre nosotros. Y Satanás lo atrapa a usted descuidado. O sea, no venimos en expectativa, creyendo que Dios tiene que hacer algo mayor. No hemos puesto tibio. No venimos orando. No venimos clamando. Por eso que Dios tiene que sacar nuestra niñería. Dios tiene que sacar nuestra mimación y meternos en la tierra. Y entonces él empezó a soplar su aliento venenoso allí sobre los mares, y eso convirtió los mares en espasmo, el aliento de Satanás. Y lo primero que les metió en su yo los hundiré. Y el mar estaba tan perturbado por el veneno de su aliento, al grado de la pequeña barca empezó a agitarse de adelante para atrás. Y si miraban como que toda la esperanza se habían ido. Ellos estaban listos para ceder y para irse su destinación, pero Cristo no los había dejado. Aunque ellos lo habían dejado a Él. Ustedes saben, vale la pena llevarlo a Él a donde quiera que vayamos. Pero la cosa de ello es que si aún no lo llevamos, Él todavía nos está vigilando. Él se subió al monte más alto que podría encontrar para que pudiera ver algo del océano, mejor dicho, el pequeño mar, porque Él quería mantener sus ojos en ello. Porque si venía alguna tribulación, Él pudiera ser nuestro pronto auxilio en el tiempo de la tribulación. Porque esa es su palabra, el hacer eso. El Señor es nuestro pronto auxilio en el tiempo de tribulación. Y a pesar de lo que hacemos, Él cumple su promesa. Y Él los está vigilando. Él los vio afanándose con los remos, el viento contrario. Pero sus ojos lo estaban vigilando. Oh, que Dios nos ayude. Entonces los problemas por qué entran en una iglesia es porque descuidamos la parte más esencial. Es Dios el que tiene que tomar el control. Y entra muerte al campamento.
Y cuando entró muerte al campamento en Canaán, hubieron más muertos que vivos. Entonces, un robo trajo más de 30 muertos. Estamos hablando de Canaán. Y cuando aquí tenemos adulterios hoy día, ¿eso cuánta muerte causa aquí? Amén. Porque estamos creyendo que somos la iglesia del Dios viviente. ¿Y cómo está entrando la muerte? ¿Cómo está entrando el ladronismo? ¿Cómo está entrando el pillaje? ¿Cómo va a estar entrando, mi hermano, el odio? ¿Cómo va a entrar en esta iglesia el pillaje? ¿Cómo en esta iglesia va a entrar el adulterio? ¿Cómo en esta iglesia va a entrar la fornicación? Significa una sola cosa, que la iglesia ha prosperado, la iglesia ha crecido, pero hemos puesto tibios. Entonces tenemos que mirar la realidad. No estamos escondiéndonos. Estamos mirando nuestra realidad. Y con nuestra realidad no nos podemos jactarnos. Tenemos que reconocer que hemos llegado quizás a ser una iglesia más tibia que caliente. Hemos de reconocer que hemos llegado a ser una iglesia más tibia que fría. Porque el Señor le dijo, ojalá fuese frío o caliente. Pero tibio, te vomitaré de mi boca. La condición de la Odisea, que la iglesia prosperó, la iglesia creció en bienes, hermanos, buenos trabajos, y en vez de ponernos más ardiente, caímos y nos pusimos tibios. En vez de seguir comiendo papas con chuchoca, nos apartamos de la papa con chuchoca y comimos asados, comimos pollo frito o papas fritas, huevos fritos. Ya no comemos las comidas de antes, no comemos el poroto, no comemos la lenteja, no comemos el garbanzo, no comemos el chícharo. ¡Ah, no! ¿Cómo se le ocurre, hermano Flores, que está comiendo chícharos? Si allá en el sur los chícharos se le da a los puros chanchos. Y el chícharo tiene más vitamina que el garbanzo. Pero los niños están acostumbrados. ¡No, mamá! ¡Una papa frita con...! Y son raquíticos. No tienen fuerzas para nada. Y en lo espiritual, a veces no queremos comernos la palabra. ¡Ah, que ese hermano Flores es tan duro! Mire, ese hermano Flores, ya son las 12:20 y todavía nos tiene aquí. Le dije que me quedaba una horita. Ya me mejoré, ya, mi hermano, se está moviendo. Amén. Amén. Entonces nos ponemos tibios. Ya el hermano Flores se largó, ya empezamos ya. La tibieza comienza a entrar al cuerpo. Empezamos a reclamar, mi hermano. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos meta en expectativa. Amén. Mire lo que está sucediendo, mi hermano. Nosotros mismos no nos damos ni cuenta y hemos caído en tibieza. Es verdad, Padre, amén.
Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos saque de ahí, mi hermano. Que yo mañana puedo ir, mire, se juntó tal familia, y no estuvieron solamente comiendo, sino que estuvieron orando. Pues yo decía que se junta familia y hacen esto y esto y alegres, contentos, pero y oración, nada. Tibios. Oh, ¿no le gustó mucho eso? Aleluya. Gracias, Padre. Supe que ayer estuvo una familia joven reunida, alegres, contentos, riéndose, unas buenas pizzas, pero yo les pregunto, ¿cuánto oraron juntos? Pero me encanta esta reunión. Yo hoy día tengo un banquete aquí con el hermano Guillermo. Pero después de la reunión, mi hermano, él me invitó a almorzar, a conversar conmigo. Oh, pero que estuvieron reunidos anoche, mi hermano. Yo le pregunto, los que estuvieron jugando anoche, ¿cuánta oración hubo? ¿Oraron cuando se juntaron? ¿Oraron cuando se fueron de la casa? ¿O dijeron, vamos a orar por este problema antes de comer? Pero una oración del hambriento, listo, vamos comiendo, mira. Como el hermano Jorge le dijo a mi hijo Jorge, hombre, le dije, tuviste la oración del hambriento, le digo. Una oración cortita, mi hermano, vamos comiendo. O sea, esa oración no nos damos ni cuenta de que oramos por comer. Ahí estuve de cumpleaños en una fiesta y también el hermano tanto, ya me acuerdo. Y quizás cuántos estuvieron reunidos, pero oración, ¿para qué? Por un mal. Este fome está echando a perder la reunión. Sí, eso es lo que el pueblo está perdiendo. Se está colocando tibio. Y está dejando las fiestas primero y a Dios de lado. Gloria al Señor, amén. No hay nada que se junte en 3-4 familias, pero háganlo. Primero Dios. No hay nada de familia que un hermano venga a comerse aquí un asado, pero primero vamos a orar. Y no se caliente la boca tanto con comida. Amén. Dios quiere vernos en expectativa. Quiero vernos deseosos. Quiero vernos alegres. Quiere vernos contentos. Pero lo único que nos puede contentar es la palabra. La palabra. Por eso que el pueblo hoy día, hermanos o hermanos, hacen su invitación, están con hermanos y a veces ni oran por nada. Qué desgracia la que estamos cayendo. Una iglesia, en vez de estar más ardiente en el espíritu, está más ardiente en la carne. Amén. Amén. Dios le ayude, mi hermano. Dios le dé gracia. Amén. Quiero que me entiendan todos los carnales aquí, mi hermano. No tengo nada con los que hacen fiesta y comida. Lo que tengo malo es que ustedes no oran. Amén. Ojalá que me entiendan. Amén. Le damos la gloria. Le damos la honra. Le damos la alabanza. Y debo estar más que contento porque Dios me sanó. Amén. Estamos agradecidos
porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero que ojalá el domingo sea una reunión mejor que esta. Ah, que los que ya oramos este domingo puedan pararse aquí y decir: hermano, yo pasé adelante porque tenía este problema y han pasado ya 15 días y ahora veo que Dios ha hecho algo. Amén. ¿Ah? ¿Cuánto lo cree? Amén. Hay un hermano aquí que está sentado adelante y ha tenido batallas duras, y el varón con el cual ha tenido batalla me ha llamado y yo le digo: yo no quiero saber nada. Yo sé que esa batalla para el hermano es porque él tiene que tomar decisiones. Amén. Yo no tengo para qué ir a conversar, porque él sabe que tiene que apartarse. Amén. No seguir tibio. Amén. El otro hermano sabe que tiene que confesar. No seguir tibio. El otro sabe que tiene que restaurar. No seguir tibio. Amén. ¿Cuánto lo cree? Amén. O sea, no seguir manufacturado, sino creyentes fieles, creyentes verdaderos, creyentes que aman el cuerpo del Señor Jesucristo, creyentes que puedan pararse aquí delante y decir: hermano, soy testigo real que hasta el día que mi hermano nos llamó a orar, mire, las teleseries no las podía sacar de mi vida. Va, aquí se nos alarga el mensaje. Pero de que se oró por mí, ese día salieron y nunca más ha vuelto. ¿Qué es lo que más tiene la televisión hoy día? Teleserie. Y el diablo los tiene embaucados. Los tiene ahí dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Está terminando una teleserie, quizás faltan 4 o 5 capítulos, y está anunciando la otra. Ya le está metiéndola. Yo vi un capítulo de Moisés, un capítulo, y ya estaban hablando de la que venía ya, la otra. Oh, que está bien que está Moisés, pero ¿cuánto le metieron de Moisés? ¿Cuánto mundano le metieron? O de José, no me acuerdo cuál era. O de David, que están anunciando. El diablo los tiene embaucados. Y ahora que ese hermano que se pare aquí y le diga al otro: yo era uno atrapado por el diablo, pero hasta aquí no veo ninguno, hermano. Amén. 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 Yo tengo un dicho, me suavizado con ese dicho, porque lo he leído en el diario y lo he visto, de Bonini: te quiero ver. Cuán valiente eres para pararte aquí y decir: el diablo me tenía atrapado en un demonio. Y llevo una semana esperando y no veo nada todavía. De esos 30 que pasaron, no, nadie ha pasado a conversar conmigo todavía. Pero aquí lo quiero ver, lo quiero. Cara a cara. Pero que realmente haya vencido. La oración es la que cambia todas las cosas.
Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Está contento? ¿Le da la gloria? Mire, mire lo que le voy a decirle, ya que está mi hermano. Yo no sé lo que mi hermano va a decirle, pero tampoco se sienta mal por lo que le voy a decirle. Ah, la confesión correcta es sin que yo le diga lo que tengan que hacer. Que nazca de corazón. Mi hermano puede sentirse motivado por la palabra, no digo nada. Pero lo que quiero hacerles ver, que cuando un canalla se descubre que está haciendo algo y luego ese canalla quiere confesar, esa confesión no es muy válida. La confesión válida es aquella que nace del corazón. Porque Acán tuvo la oportunidad de confesar y no lo hizo. Y cuando confesó, Dios lo mató. Amén. Porque ya estaba en la voluntad permisiva. No estaba en la voluntad perfecta. Por eso que le mataron papá, familia, ganado, todo. Porque él tuvo la oportunidad de confesar antes. Josué llamó antes. Dios le habló antes a Josué. Y cuando Josué llamó al pueblo ahí y lo censó, ¡da gloria a Dios! Y cuando llegó Acán, no pudo. Porque él tuvo la oportunidad. Amén. Así que ore, mi hermano. Amén. Y que nazca. Para que usted obtenga la victoria. La verdad, Rey, la verdad. Amén. Hasta bendito. ¿O no? Así. Bueno, hermano, para mí es muy difícil lo que hay que decir, hermano. Últimamente Dios me mostró en un sueño diciéndome cuánto tiempo tú has estado haciendo el mensaje y que lo has hecho, nada. Después me mostró un segundo sueño y me dijo: anda y arregla tus cosas con tu familia, con tu esposa y todo lo que tú has hecho en tu vida. Lo has estado haciendo, hermano. Ha sido difícil para mí, porque humanamente es complicado un poco el tema. Yo perdí todo mi gobierno de mi familia, esposa, hijo, y me siento mal así, hermano. Me siento mal porque no he sido un vencedor como debe de ser. Y lo otro, hermano, me dijo en un último sueño, cuando me separé como 6 meses de acá, yo agradezco mucho la oración y la ayuda que me prestaron para lo que yo estaba haciendo humanamente de mi salud. Dejé todo de lado y lo dejé a Dios nomás. Y lo otro, hermano, me dijo: te doy la última oportunidad. Y eso me quebrantó, hermano. Me quebrantó porque Dios siempre está conmigo. Yo soy siempre el culpable, siempre lo dejo y hago bienestares de mis cosas personales. Y eso para mí no ha sido bueno, porque vuelvo a repetir, tanto tiempo he estado en este mensaje, hermano, y no he podido vencer lo que realmente debe de vencer, hermano, carnalmente. Y yo me siento muy arrepentido porque no lo puedo vencer, hermano, realmente. No lo puedo vencer. Sin él no tengo victoria, hermano.
yo trato de hacerlo por lo mío, y yo, en vez de arreglar las cosas, el otro día conversé con ella, buena, sanamente. En vez de arreglar, eché a perder todo. Y me sentí mal, hermano, porque quiero unir a mi familia. Estoy conversando con mis hijos de las cosas que estoy haciendo. Digo, quiero conversar ahora que me siento sano y que estoy como cinco sentidos de hacer lo mejor posible para Dios. Yo quiero irme con Él, no quedarme en esta tierra. Quiero partir y ser gozoso y llevar a mi familia. Que ellos vean un testimonio bueno de mí. No lo malo ni lo negativo que ha sido durante todo este tiempo, hermano. Yo tengo 30 años con mi esposa. No he cumplido 30 años. Y ella siempre me reclama. Nunca me he comprado un anillo. Nunca lo hemos casado por la iglesia. Y yo no me había dado cuenta, hermano, de eso. Me afané tanto en el asunto de trabajo y trabajo y trabajo que dejé todo eso de lado. Pero todo tiene su tiempo. Lo que siempre me dice la palabra, todo tiene un tiempo, y eso es lo que en este momento para mí ha sido una bendición y una oportunidad que Dios me ha dado y siempre me sigue dando, y Él siempre ha estado conmigo. En lo malo y en lo bueno, siempre ha estado Él conmigo, y estoy muy agradecido a este mensaje por el cual Él me ha dado la libertad y el perdón. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Padre, estamos contentos, mi hermano. Le damos las gracias. Mañana se va el hermano Vicente Peralta con nuestro hermano Abello. Se van a Cabrero, Blanco, Valdivia y Osorno. ¿Cuántos mandan saludos? Así que esperamos que Dios le bendiga, hermano Vicente, y que sea de bendición para esos lugares, porque a Él le damos la honra. Nos ponemos de pie, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Tú eres un Dios grande, eres un Dios verdadero. Tú ayudarás a mi hermano, Padre, Señor, a restaurar sus hijos, a restaurar su esposa. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. No todo estará perdido, Señor, pero estaremos creyendo, Padre, que tiempo atrás estuvo muy enfermo, muy mal, y tú lo sacaste a flote, Padre. Quizás todos pensarían que en ese momento que tú eres iba a retirar, pero tú lo dejaste aquí, Señor, y ahora el deseo es restaurar su vida, restaurar su matrimonio, restaurar sus hijos. Señor, no hay nada que tú no puedas hacer, Padre, y Él está deseando, Señor, que nosotros estemos creyendo y esperando que para ti no hay nada imposible. Señor, te amamos y te bendecimos. A veces nos hemos comportado y hecho cosas indebidas, pero llega una hora que tú nos sacas, Señor. Nos despeja de nuestra mente, nos saca de esa parte negativa, Señor. Nos saca de nuestra amnesia y nos mete en tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Y oramos fervientemente por mi hermano. Y oramos fervientemente por todos los hermanos que estuvieron aquí el domingo pasado. Y que tu gracia, ellos puedan seguir orando. Puedan seguir creyendo que tú no los vas a dejar ahí, Padre. Ellos van a ver la victoria. Señor, si algún hermano o hermana, los que pasaron, Señor, tan empedernidos, y las teleseries, estos diablos diabólicos han gobernado su vida, tú eres poderoso para sacarlos de ahí, Señor. Oh, no hay nada imposible. Y que estos hermanos se puedan parar creyendo en fe y puedan decir, este diablo me tenía gobernado, hermano, pero yo lo veía tan difícil,
Pero ahora es tan fácil, Padre, porque tú has bajado a mi corazón, has bajado nuestra vida para hacernos libres, Padre. Así que, Padre, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias esta noche, no esta noche, sino esta mañana, que ya se nos ha ido, Padre, ya ha estado la tarde. Señor, santifícanos, Señor. Y mi hermano Carlos y nuestra hermana Eunice, que van a estar retirándose hacia Constitución. Señor, mandamos saludos para allá. Y que mi hermano y mi hermana, tú los puedas consagrarlos más en tu palabra. Y tu gracia sea guiándolos y ayudándolos, Padre. Y Señor, y cada hermano y cada hermana, te damos las gracias porque tú nos has hablado a nuestras vidas, Señor. Y tú no quieres que sigamos como estamos. Tú quieres sacarnos de esta condición en la que hemos estado cayendo. Señor, ayúdame a mí, Padre, y ayuda a mi hermano y ayuda a mi hermana para que el día de mañana podamos decir somos más que vencedores. Ayuda a mi hermano Vicente, Padre, en la predicación de tu palabra, en Lanco, en Valdivia, en Puquiña, en Osorno, en la radio. Señor, sé tú bajando con él, Padre. Dale tu gracia, dale la vitamina de tu palabra, Padre, para que tu Espíritu Santo sea con él, Padre. Que prodigios y milagros hayan en el camino, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos, y oramos en fe, Padre, al retirarnos esta mañana de este servicio, porque somos más que agradecidos. Te damos la gloria, te damos la honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano, y lo vamos cantando un corito que mis hermanos tengan ahí. La hora pasó rápido, mi hermano. Thank you.
Gracias.